Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este canal. Y bueno, por si escuchan algún ruido de un vecino o algo así, es porque estoy enfrente de la casa, aquí me pueden ver. Bueno, en este video voy a cubrir los comentarios, es como un seguimiento del video que subí ayer y son los comentarios que separé, las respuestas que separé de parte de algunos de ustedes que me parecieron súper interesantes, de cosas que extrañan de El Salvador. El primero, Rodríguez Ortez, dijo: El Salvador, extraño bañarme en calzoncillo cuando llovía y deslizarme en las corrientes. Me ha gustado un montón y la verdad es que yo solo yo me puse a imaginarme así, salir en la lluvia en calzoncillo. En lo personal, a mí siempre de niña me gustó un montón también salir a la lluvia. El siguiente, Reigu 1821, dijo: despertarme y saber que estoy en mi país. Qué bonito sentimiento, creo que todos lo hemos vivido en algún punto. Y son esos primeros segundos que abrís los ojos. Y es un sentimiento tan bonito sentirse en casa. Sin Yara 26 dice: saludarse con abrazo y beso. Es una cosa bien bonita de la calidez, de la cultura en especial. Cuando conoces a alguien por primera vez o siento que uno hace esto más en esas situaciones o cuando no te encontrás, no frecuentas tan seguido a la gente, un abrazo, un beso. Mika Girl Kenny dice: hablar el mismo idioma, el voz, los caliches, las malas palabras, las playas también. Yo creo que Kenny también te referís en decir, o sea, con decir hablar el mismo idioma, eso incluye tantas cosas. Y no solamente decir hablar español, sino que cabal los caliches, el sentido de humor, los gestos, la manera que nos expresamos en El Salvador es bien único, pues cada país tiene su forma de expresarse. Entonces definitivamente yo creo que es de las cosas que fácilmente se pueden extrañar. X Punch X dice: que siempre te digan alcánzame ese volado vos o pasame ese chunche y siempre saber qué es. Eso está súper bueno, la verdad es que no mucha gente mencionó el caliche, pero sí es de esas cosas que nos encantan en El Salvador. Volado se puede ocupar para todo y cuando cuando te dicen alcánzame ese volado, vos sabes de qué están hablando. Ese no le pusieron banderita, entonces por cualquier cosa no voy a mencionar el nombre, por cualquier cosa, no sé si era a propósito o qué, pero me encantó el comentario y dijeron: extraño andar dando los buenos días, tardes y noches a cada rato por tantas personas que se ven. Qué bonito esto, la verdad es que esto se ve un montón, específicamente en los pueblos o en alguna comunidad con las personas, cuando te frecuentas seguido a la gente, porque digamos, al menos en San Salvador no vas a ir en el bus, ¿verdad? Saludando a todos. Pero en ciertos pueblos, en ciertas comunidades donde sí ves a la gente, te las frecuentas seguido, es parte de la costumbre, igual es algo que me gusta un montón. O también cuando vas a la casa de algún amigo, amiga, o a la casa de cualquier persona, saludarte con la familia. Dicho 503 dice: las calles empedradas y las caminatas en los mercados. Sí. Esto es de esas cosas que mucha gente, cuando es parte de tu vida cotidiana, quizás no lo veas como algo súper especial, pero al irte, ese tipo de cositas son las que uno extraña, esas experiencias que no las puedes vivir en otra parte. Yo me acuerdo la primera vez que fui al mercado, estaba niña, quizás tenía, no sé, 11 años. Mi mamá me dejó ir con una señora, Lola, que a ella la quiero muchísimo. Ella es una gran mujer salvadoreña. Bueno, me encanta. Bueno, ya la han conocido en Usulután. El video que hice en Usulután fue con ella. Ella es una gran cosa. Entonces ella me llevó en bus al centro un par de veces, al mercado, a comprar verduras, comprar carne. Yo me acuerdo que yo iba tan emocionada, yo estaba tan feliz que mi mamá me dejó ir al centro en bus con Lola. CDLR dice el no ser extranjero todo el tiempo. Siento que, o sea, donde vivas, no sé cuánto tiempo has estado ahí o cómo es la cosa, pero a veces uno también se esfuerza por quizás adaptarse a la cultura y es bien feo pues que la gente siempre te esté tratando como que no sos de ahí.
algo que me gusta un montón del Salvador, y es que tanto los salvadoreños se pueden sentir en casa, como también la mayoría siempre hace sentir a todo mundo. O sea, vos puedes ser extranjero, no importa cómo te veas, cómo hables, qué color de pelo, o sea, no importa, te tratan como en casa, como en hogar en El Salvador. Chabelita dice llevarles algo a las personas allá y ver sus caras de felicidad, sea ropa, dinero, etcétera. Qué bonito eso. Yo me imagino, Chabelita, que sos como de esa gente que prefiere comprarle algo a alguien más a comprarte algo vos, porque así es, pues. O sea, la gente que es generosa, así son. Entonces, me gustó un montón esto. Creo que muchas personas se van a poder identificar con este sentimiento y lo quería incluir. Dice, las pupusas y cuando mis amigos tocaban la puerta y decían, vas a salir a jugar, qué bonito, salir a jugar en la calle hasta que oscureciera y saltás los almuerzos, la cena. O sea, uno a veces de niño lo único que quiere es jugar. César Menjivar, hola César. César quería que este comentario se incluyera y él dijo, mi ex. Eso me pareció tan chistoso porque, no sé, o sea, te pelaste. No me lo esperaba, entonces por eso lo estamos hablando ahorita. Yo creo que muchas personas van a entender esto. La verdad es que lo que yo puedo decir al respecto, no sé cómo fue tu situación, pero muchas veces esto sucede como un resultado de la distancia. Son pocas las personas que pueden sobrellevar una relación a distancia. En lo personal, yo no lo recomiendo. Yo lo viví 6 meses. Fue súper feo. Yo sentía que solo era cuestión de tiempo que las cosas terminaran. Simplemente porque en ese entonces el pensamiento era que yo me iba a quedar aquí en Estados Unidos. Yo ahorita considero que vivo en El Salvador, ahorita estoy de paso acá, pero en ese entonces yo, la mentalidad, o sea, yo estaba que me quedo a vivir acá, estaba haciendo el intento, entonces era un peso súper grande, pues, para cargar como una relación, porque son dos personas en dos rumbos, dos caminos completamente separadas, completamente distintas, rumbos opuestos prácticamente. Me estoy saliendo un poquito de tema. O sea, yo considero que si vas a tener una relación a distancia, la única forma que puede funcionar es si tenés un plan en el que la distancia ya no va a ser un problema. Entonces puede ser dentro de meses, puede ser dentro de un año. Hay gente que incluso aguanta, por ejemplo, si vas a estudiar hasta que saque mi carrera, vea. Decir, no sé, que lo más sano sería soltarlo, simplemente porque a veces cuando nosotros, y creo que eso no solo aplica a las relaciones, sino a la vida en general, cuando nosotros nos aferramos demasiado a algo, muchas veces lo podemos terminar arruinando. Y más adelante, si eso es para vos, eso va a volver en tu vida. O sea, se va a dar más adelante a su tiempo. No sé, César, no sé exactamente tu situación, pero lo que sí te puedo decir es que te mando muchos ánimos. Esas son de las cosas más difíciles de enfrentar, porque estar en una nueva cultura y tener encima una cosa así, o sea, ese pesar en el corazón, es una cosa tan terrible. She's a Charmer dice, lo libre que se siente uno de no sentir que cada día es la misma rutina. Cierto, eso no sé explicarlo, no sé si lo sabes explicar. Uno puede tener una rutina en El Salvador y en Estados Unidos y por alguna razón en El Salvador no se siente tan robótico. Y no quiero generalizar, quizás hay alguien que esté en desacuerdo. Chris SC dice, aterrizar en el aeropuerto y que la gente aplauda al tocar siempre me llena de alegría. Dani Morán dice, cuando sale el sol y el olor a tierra mojada después de unas horas de lluvia. Creo que todos entendemos a lo que te referís. Está buenísimo, Dani. No lo pude haber pensado yo. Anaya Flores dice, el bicho del Marquesote a las 3 p.m. en bici. Yo sé que hay ciertas personas que en El Salvador todos reconocemos, dependiendo de donde vivas. Como, por ejemplo, ¿cómo decirles? Como en La Bernal, en Las Amapolas, La Bernal, no sé cómo se llama esa calle en esa parte en específico, porque cambia de nombre.
Pero los que saben a lo que me refiero, a qué calle me refiero, sabrán, y los que pasan por ahí, que hay personas, y no sé si ahorita, o sea, por la pandemia, pero ahí venden quesadillas. Entonces, no es todos los días, no es siempre, pero a ciertas horas, ciertos días, venden quesadillas y son tan, tan ricas. Emer Argueta, hola Emer, un saludo especial. Este comentario se me escapó en el video anterior, entonces le prometí a Emer, y aquí está, lo prometido es deuda. Y Emer dijo que lo que más extraña son las pupusas. Creo que nunca está de más mencionar las pupusas. Mi 07 dice jalapeños con limón. ¿Qué? No sé, esto no lo había escuchado. Los jalapeños en sí, si les quitas las semillas, no pican demasiado. ¿Con limón? No había pensado en probar esto, pero ya me dieron ganas. Ok, con este voy a terminar. No lo incluí en el video pasado porque quería que se tratara más de sus respuestas. Pero The Moy dice, ¿qué es lo que más extrañas de El Salvador? ¿Qué es lo que yo más extraño? Entonces voy a decirles mis top 3. Pues ustedes me dicen en los comentarios cuáles son las que ustedes más extrañan. Para mí, en orden, sería la gente, sería la comida, y en tercero, todo diciembre. O sea, todas esas fechas navideñas, año nuevo, me encanta. Las luces, cumbia, el ambiente, buenísimo, lo mejor. Bueno, voy a terminar este video aquí. Muchas gracias por el apoyo que me han demostrado. La verdad es que yo lo aprecio muchísimo. Y los veo a la próxima. Cuídense mucho. Adiós.